sigamos mirando, hablemos de más candidatos, del candidato Carlos Fernando Galán, que llegó hacia las 7:40 de la noche aquí a Canal Capital. Fue recibido por varios seguidores, colaboradores también de su campaña, a quienes saludó antes de ingresar. La llegada de Carlos Fernando Galán a Canal Capital causó alboroto entre barras de diferentes candidatos. De entrada, el reto fue bajarse de la camioneta y agradecerles a sus seguidores, invitando siempre al respeto y a la tolerancia. Seguir siendo lo que somos, coherentes, trabajando pensando en Bogotá, dejando a un lado las agresiones, las peleas. Bogotá tiene que dejar atrás las peleas políticas. Ya en la redacción, en una oficina conjunta, se reunió con el equipo de trabajo encabezado por Ángela Garzón y David Luna, ultimando detalles para el debate. La puerta se cerró. Minutos más tarde, los moderadores le explicaron al candidato las reglas del debate. Se hacen tres rondas, entonces esa es la primera parte del debate. Sí. La segunda parte del debate son seis preguntas que formulamos nosotros, conceptuales. Cada uno tiene 2 minutos para responder. La misma pregunta para todos. La misma pregunta para todos. Ya a puertas del debate, ingresó al estudio. La posición en el atril fue tercero y respondió una a una las preguntas formuladas, siempre apoyado en su equipo de trabajo. Al final, aseguró, se sintió seguro de haber realizado un buen debate. No, pues largo, pero una muy buena oportunidad para hablar de nuestra visión, lo que le plantea a Bogotá, cómo podemos superar la agresión en la política y de esa forma dedicarnos a resolver los problemas de la gente. Esa es mi visión, yo tengo la convicción de que Bogotá tiene que continuar cosas que van bien, sacar adelante el metro de Bogotá, mejorar la seguridad de la ciudad, pero también recuperar el respeto. El respeto es fundamental, esta es una ciudad que sufre de la agresión permanente y tenemos que dar ejemplo a los gobernantes. Yo como alcalde seré el alcalde que reconcilie a Bogotá y construya una visión de largo plazo para nuestra ciudad. Salió del estudio en medio de fotografías y acompañado siempre de su equipo de trabajo.